¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme este lunes, ya lunes 4 de abril del 2022. Y pues ya empezamos con, ya viene la Semana Santa, la próxima semana. Eh, ya el gobierno estatal, eh, yo creo que no tarda la federal, eh, dará, ya autorizó dar vacaciones la próxima semana. Las escuelas igual se van para de vacaciones. Así que pues a partir del, pues prácticamente del viernes, ¿no? Estarán saliendo el viernes 8 y regresan hasta el próximo lunes, ¿no? Bueno, ¿qué tengo para platicarles? Pues hoy este, ya se aprobó en comisión, que es la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, con 17 votos a favor y 14 en contra, la iniciativa esta presidencial sobre la reforma eléctrica y la turnó a comisiones de puntos constitucionales y de energía para su incorporación al dictamen se espera que el próximo lunes en plenas vacaciones y en plena semana santa este vaya <coughs> vaya este eh, a ser discutida en el pleno y que el miércoles estén votándola a favor o en contra y a ver qué procede no por lo pronto pues ya se turnó a este a comisiones, eh, de puntos constitucionales, y ya va a pasar. Obviamente a favor y en contra, según Morena, eh, Verde y PT, dicen que la iniciativa eh, eh, marca, lo, eleva a rango constitucional la transición hacia las energías limpias y que se alinea a los objetivos de desarrollo sostenible de la, gente, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, pero ya los legisladores de la oposición, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, ya rechazaron el dictamen, de plano salieron a, a hablar un poco más tarde que lo presentaron, dijeron que no van a votar, que no la van a votar a favor, que van a ir en contra, porque, eh, pues dicen lo contrario, este, que eh, no, eh, por ejemplo, Gustavo Macías, que la iniciativa no garantiza el uso de energías limpias ni la libre competencia en el sector eléctrico, por lo que además de violar los tratados internacionales atenta contra el futuro ambiental del país. Y bueno, ese ha sido el día del problema en estos últimos tiempos, de que uno eh, asegura que trae algo esta reforma y los otros dicen todo lo contrario. casos caso es que uno se queda así, son, dice el engrose, así el más este, leve, son más de 240 hojas. Y bueno, no sé quién va a leer esas 240 hojas, digo de los... Eh, mortales como nosotros para entenderle, ¿no? Pero bueno, hay que leer a muchos a, a especialistas, sobre todo, ¿no? Este, y bueno, y hoy también el presidente acusó a Estados Unidos, dice, de financiar campañas de los ambientalistas. Dice que después de que clausuraron las operaciones de una empresa allá en Playa del Carmen, eh, iniciaron los ataques contra las la obras del tren Maya, dice. Dice, nunca los ambientalistas habían protestado porque así como hay ambientalistas de verdad, serios, responsables, hay pseudoambientalistas, más que nada vividores, que están al servicio de intereses creados. Incluso dice, hay organizaciones financiadas por el gobierno de Estados Unidos y es, y es casualidad, pero resulta que empezamos a decidir sobre una empresa que se llevo, lleva materiales, dice una constructora, creo que es la más fuerte de Estados Unidos, que tenía un banco, tiene nada más. Y ya no se le permite extraer material, les dieron permiso para eso y pues están causando un gran daño ahí. Incluso dice que este, a esta empresa le dijeron que eh, cambiara su actividad, que se for, hiciera un, un este, área turística y que si no, pues que de todos modos le, le compran las 2.400 hectáreas que están explotando por, por precio de avalúo, obviamente. Y bueno, ahí ve él, dice que es la reacción de lo del tren Maya y también los ambientalistas pues ya no solo este tema sino ahora también van eh, contra la reforma eléctrica eh, la asociación civil nuestro futuro anunció que va a presentar el amicus Curarie, curiae con la intención de que la norma sea de declarada inconstitucional la, esta figura no amigo de la corte se ¿sí? llama en este en latín es un punto de vista sobre un tema en particular donde se presentan argumentos legales, el cual puede ser tomado en cuenta por los ministros al momento de discutir un asunto, dice. La asociación eh, conformada por diversas organizaciones ambientalistas está en desacuerdo con los proyectos de sentencia que va a presentar la ministra Loreta Ortiz, que propone validar la ley bajo el argumento de que el interés social está por encima del individual motivo por el cual el Estado debe garantizar dice el servicio eléctrico y bueno dijo que la ley carece de políticas públicas para enfrentar el cambio climático y es que las, y los ministros deben poner en el centro dice del debate el cambio climático y bueno así se va vamos a ver qué hay pues eh, hoy se supone que hoy era lo iban a discutir esta ley y que le habían echado mucho a Loreta Ortiz porque pues era es gente de la 4T bueno pero ¿qué le platico aquí de Chiapas? Pues cerró el PRE por primera vez, creo, al 100%, bueno, eran cuatro municipios. El viernes se suspendieron, no bueno, se dictaminó, eran seis municipios que iban a tener elecciones extraordinarias. Y bueno, usted se enteró seguramente, en, en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra no habían condiciones para llevar a cabo la elección, se suspendieron, solo quedaron cuatro, que fue Carranza, El Parral, Emiliano Zapata. Y este, Carranza creo que le dije, ¿no? Y este, ahorita me acuerdo del otro. Pero bueno, ¿cómo fue este resultado en estos cuatro municipios? Bueno, Morena gana en tres y el PRI gana uno, ganó Siltepec, ah, es el que me faltaba, Siltepec y eh, Morena eh, gana, eh, gana, El Parral gana, este, ahorita le digo, mmm, Ay, estos mis. Fueron 46 cargos públicos y una lista nominal de 83,195 personas. Votó más del 52%. Este, y el que tuvo menos afluencia fue el de Venustiano Carranza. Eh, pero fue Emiliano Zapata, le decía yo, el, el Parral también con Morena. Y este. Eh, Carranza, el PRI. Y Siltepec también Morena. Pues ahí hubo los cuatro, los cuatro eh, municipios que eh, hubo eh, quema de urnas, se trató de impedir las elecciones, pero bueno, finalmente se llevaron a cabo y ya terminó esta jornada electoral. Y lo que nos debe preocupar más, más bien, es, vio usted, no sé si ayer se dio usted cuenta, pero estaba brumoso. Hoy. Imposible, estaba más brumoso todo el valle de Tuxta Gutiérrez, toda la zona metropolitana, y es que están disparados, los, me recuerda como en los 90s, 97, 96, no me acuerdo, que se puso así de denso el, el y fue cuando más de 20 mil hectáreas se quemaron en ese tiempo, que, en que incluso algunos activistas estuvieron repartiendo cubrebocas en ese tiempo, imagínense. Este, y hubo otra ocasión que también se puso muy intenso, pero ahorita lo estoy viendo más duro. Y bueno, eh, ¿qué es esto? Pues esos son los incendios que están ocurriendo alrededor de todo Tuxta Gutiérrez, en la frailesca, toda esta zona de, de los municipios eh, cercanos, y pues ya sabe, vivimos en un valle, ¿no? Está todo lleno de cerros, se hace una nata arriba, y eso es lo brumoso. ¿Qué hizo ya Salud y, y el Ayuntamiento de Tuxta? Bueno, emitieron ya eh, recomendaciones por la mala calidad del aire. Tenemos mala calidad del aire y no. El Parral, dice Carranza, Milena Zapata, para Morena, sí, ok. Pues gracias, producción. Bueno, ¿qué están recomendando? Por supuesto que no hay que hacer eh, ejercicio, actividad física al aire libre. Hay que seguir usando cubreboca al final. Hay que hidratarse. Hay que tomar mucha agua. Este, sobre todo personas vulnerables que tengan alergias, que tengan como asma eh, hay que tener mucha atención con, por las niños, niñas mujeres embarazadas personas adultas mayores que si es mejor no salir de la casa eh, no hay que exponerse a los rayos del sol de 11 de la mañana a 3 de la tarde eh, evitar consumir al, eh, alimentos en la vía pública Obviamente, lavarse las manos, eh, usar filtros solares como gorras, sombreros, sombrillas, procurar lugares frescos, utilizar ropa ligera y de colores claros. Y si presentan síntomas, mareos, dolor de cabeza, náuseas, dificultad para respirar o fatiga y temperaturas mm, superior a los 38 grados centígrados, se debe acudir a la unidad. Permítame. Ya estoy como Lolita Yala. Le... Acudir a la unidad de salud más cercana para recibir atención, así que sabes, sobre todo las personas que tienen, que son asmáticas, todo esto, si ve mucho, también la recomendación es cerrar puertas y ventanas, ay, con este calor, ¿verdad? Este, para que no entre el humo a la casa, sobre todo si estamos muy expuestos. ¿Y por qué le digo? porque ya están 90 hectáreas se han quemado ahí otra vez en el Cañón del Sumidero, dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Es una eh, zona inaccesible que se llama Cañada Muñiz eh, y bueno, ya tienen, ya está controlado el incendio y esperan que en las próximas horas lo puedan, si no cambia el, el aire o, o cambia nuevamente este, los vientos, eh, va a salir bien. Pero porque ya le hicieron brechas cortafuego, está el incendio eh, controlado en un 90%, son 90 hectáreas, y van a esperar que se termine, obviamente todo de quemar, y ahorita la topografía es muy accidentada, y lo que van a hacer ellos es, ahora sí que nada más resguardar ya lo que se vaya a tener que quemar, que termine y que no brinque el fuego para el otro lado. Pero todo esto es lo que nos está haciendo una mala calidad del aire. Y qué otra cosa le platico también, pues dice que está desaparecido un turista estadounidense, estuvo en los lagos de Montebello, parece que ahí se extravió o quién sabe qué pasó. Es un joven de 28 años de edad, está reportado como desaparecido, estaba de visita en el Parque Nacional, le digo Lagos de Montebello, ahí en la frontera con Guatemala, se quería trasladar a San Cristóbal. Eh, esto, su nombre es Iain, Iain Harold. Merinao, de 28 años de edad, tez blanca, complexión delgada, estatura 1 uh, metro 75 centímetros, cabello castaño oscuro. Se comunicó con su novia vía telefónica el 2 de abril, como las 3 de la tarde, para decirle que estaba en los lagos de Montebello, eh, ahí en la Trinitaria, el municipio de Trinitaria, y que se iba a dirigir hacia San Cristóbal. Eh, pero dos días después no llegó este joven, ya la novia pues pidió ayuda a las autoridades, lo reportó y bueno, ahorita hay una alerta de, eh, pa, de búsqueda, eh, la novia pues pre pretendía trasladarse allá a los lagos de Montebello para ver dónde, dónde estuvo, quién lo vio ahí, pero bueno, este, esperemos que, que aparezca este joven, 28 años, turista estadounidense. Y lo que ya está muy, se está deteriorando es la salud, fíjese, de retenidos en Altamirano. Todavía ahí han elegido la Candelaria, los que tenían a los, a los trabajadores de las empresas, ya ve que eh, liberaron 19, y, pero todavía tienen a 27 personas retenidas en esta comunidad, la Candelaria, en el municipio de Altamirano. Y eh, hoy eh, dieron a conocer unas fotos ellos mismos, los que los, los tienen retenidos. Eh, que ya están todos acostados en el suelo, eh, que dice que ya las personas comienzan a deteriorarse la salud, tienen peso bajo, deshidratación y daño psicológico. Fueron retenidos el 29 de diciembre de 2021, o se viene enero, febrero, marzo, y ya vamos para cuatro meses, por este grupo de pobladores de, la, de ahí que demandan la destitución del actual Consejo Municipal que nombró el Congreso del Estado. Y bueno, hasta el momento están dentro de una vivienda ahí de Altamirano y el resto de los retenidos, pues se si ac si acordará usted, fueron eh, fueron liberados semanas atrás. Y bueno, ¿qué otra cosa le platico? Finalmente salieron en caravana este, el, el fin de semana los eh, migrantes allá en Tapachula. Pero se disolvió, fíjese, la caravana ayer por la noche, es lo que da a conocer Migración, se disolvió este esta caravana, dice autodenominada Via Crucis Migrante, salió el viernes, pero sucede, son 701 personas, fueron rescatadas, dice Migración, son 500 hombres, 126 mujeres y 75 menores de edad, y se los llevaron a Chiapas, Oaxaca y Tabat, perdón, de, de Chiapas se los llevaron. A Oaxaca, Tabasco, para brindarles atención allá y que continúen con sus eh, trámites migratorios. Y bueno, este, los convencieron, eh, ellos ya habían caminado 20 kilómetros, se quedaron en el. Ya ve que pasaron a la fuerza y, y se dio un choque ahí, un, un enfrentamiento con la Guardia Nacional ahí en, en la Garita de Viva México. Lograron llegar a Álvaro Obregón. Ahí se apertrecharon en una iglesia y se quedaron cerca. este, Ahí en ese lugar, 95 de ellos se entregaron a la autoridad migratoria. Y bueno, en el sábado y el resto hizo lo mismo. Ayer eh, dice que, que los migrantes dijeron que eh, no querían hacerlo, pero eh, que no querían participar en la caravana, que ellos quieren que les resuelvan su situación migratoria. Y bueno, ya se los llevaron a, este, a Tabasco y a Oaxaca para que sigan ahí. También les van a dar largas, pero ya estarán en otro lado. Este, bueno, lo que sí es muy interesante es que esta caravana es, eh, eran originarios de Haití, Venezuela, Cuba, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Brasil, Chile, República Dominicana, Senegal, Colombia, Ecuador. Guyana, Argentina, Uruguay, Bangladesh, Perú y Mauritania, o sea, de todos los continentes. De hecho, los que están pidiendo asilo regularmente son eh, personas que, eh, de 85 países del mundo que quieren llegar a Estados Unidos y que el tránsito natural pues es por este, por, por, por acá, por la frontera sur y hasta arriba, ¿no? Pero miren de cuántos, de cuántos países. Este, son. Y bueno, antes de entrar a los de datos COVID, lamentable, el sábado falleció la gran Lola Montoya, Dolores Montoyo Galguera. Eh, iba a cumplir 74 años justamente ahora en abril, ella, el 28 de abril, eh, cumplía años. Ella que, bueno, teatre, de la generación, eh, vamos a decir la época de oro del teatro en, en Chiapas, que fue como en los años. 60, 70, hasta 80. Eh, ella era parte de ese... De ese grupo de, de teatristas... En México, dramaturga. Y seguramente cuando yo le diga... Si alguna vez fue a ver usted... La de Bienvenido con Drácula... Se va usted a usted acordar que ella era la, la... autora de esta... De esta te, obra de teatro... Que lo ponía cada año... Cada... En el mes de noviembre... Sobre todo para... Por el Día de Muertos, siempre lo ponía. Ah, no, la que ponía era la de. Ah, ya sé, era la otra, la de. La de Juan Tenorio, la de. Que era. Eh, era era eh, una, una mujer muy activa, eh, dramaturga, fue premio Chiapas también de. Eh, por, por todas las. Este. Obras que hizo, todas las, lo, lo que lo que escribió. Este, ahorita le digo cuáles. Había montado 30 obras eh, y bueno, este le decía yo: tiene eh, los cuervos. Ah, no, este es actuado uh, en bueno, tenía mu muchísimos. Lo que más nos nos, nos acordamos todos es de bienvenido con de Drácula. Este se montó, fíjense, por primera vez en 1987, un 26 de agosto, y obviamente trata de, de todos los espantos habidos y por haber en, en nuestro eh, Tuxtla, la Tisigua, el Cadejo, el Sombrerón, todos, todos participaron, participaban, y era muy, muy este. La Marimba Recha, eso también tenía otra obra, este la de don juan tenorio también era también una sátira y bueno lamentablemente pues ya se nos adelantó y descanse en paz nuestra querida lola montoya con ella se va aparte parte ya de, de ya quedan muy pocos este pocos eh, de, de esa época no queda todavía socorro Cancino el profesor Joaquín, Joaquín Gutiérrez, este Romeo Gómez, y bueno, así las cosas, descansen, así es la vida. Buenas noches, Carlita, saludos, Isa, buenas noches. Igual, buen inicio de semana, Carla, está haciendo mucho calor en Tonalá, no, hombre, todo chiapas, bueno, no sé cuánto estarían, aquí estamos a 38. Elena, buenas noches, saludos, Gloria y Alberico. Buenas desde Tutitlán. Feliz inicio de semana, sí. Daisy, terminó el confinamiento y empiezan las contingencias mentales, sí. Hombre? El que es que no nos podemos quitar el cubrebocas, ¿no, Daisy? Fabiola, saludos. David dice, "Eso sí, excelente que vamos a ser fía boca del cielo y se hay venta de loros y había mapaches amarrados con cuerda." Ay, denunciar, David. Denunciar, eh, ¿sabes dónde eh, se pasa un una, una guarnición ahí militar. Este, hay que pasar a avisar ahí. Tómale foto, súbelo a las redes. Eso, eso pega. David, no veo pipas, dice, del municipio regando, dice. Marta, saludos. Ah, ¿sabes qué, David? Lo que yo vi, no había observado. Le pusieron como un sistema, eh, hablo del camellón de la, de, de Beliza, del Boulevard Belisario Domínguez, como que le pusieron un sistema de agua porque vi que estaba regando por como una manguera, así, y luego lo vi en otro punto, como que, y una vez recuerdo que abrieron esa parte y que estaban metiendo tubería, quizá ya no necesiten regarlo, ya automáticamente, que eso estaría muy bien, automáticamente abrir ahí, ¿no? Pero, ay, hey, no, gasten el agua ahorita. Marta, saludos. Paco, buenas noches. Con la llegada de la Semana Santa, ¿cuántos de los que no quieren regresar a trabajar a las oficinas o a los centros escolares serán a las, se van a ir a las playas estos próximos días? Qué incoherencia. Seguramente van a andar con cubrebocas, dándose de calor y con bikini, pero para regresar a trabajar hay pandemia. Ver, ¿eh? hay, hay muchos de estos. Buenas noches, dice. ¿Vive en Saop? Ah, al lado poniente, no. Claro, somos vecinitas. Y da que es a diario que barro ceniza, dice todos los días en el garage. Y lo primero que se siente. Ay, Se siente, dice, al salir el, el fuerte diciendo, sí, a mí me pega también. Es una pena que estemos viviendo esto como si no fuera suficiente la pandemia. Ahora tener que cuidarnos de tanto humo, la que todos fuéramos conscientes y mitigar un poco. Esto sembrando árboles, plantas de nuestros hogares, sí. Eh, Susi dice, fuimos. Ah, bueno, boca de, de venta del oro, sí. Saludos del Golfo, Marco Polo Minerva, saludos. Feliz inicio de semana. Sí. Buenas noches de Tonán. El tema de agua es muy preocupante a nivel nacional, ya que en el norte del país hay infraestructura, que hay infraestructura, sí, hay escasez de agua, ya que el norte es un área árida y el sur. Que comprende Chiapas y Oaxaca, son afamados por tener abundante agua, pero más no infraestructura para darle acceso a un ciudadano, ya que solo en las ciudades hay acceso al agua y con un gran desperdicio del vital líquido por falta de inversión. Y en las zonas rurales es muy difícil que tengan acceso. Sí, en particular las mujeres se encargan de traer el agua a su casa y eso evita que ese género progrese, porque mientras la mujer. Solo ese es su deber, el hombre trabaja y se supera. Sí, hombre. Sí, lo, me ha tocado ver, pues les digo, hay los ejemplos más claros están: viven al lado del río de Chiapa y Corso y no les llega el agua, ¿no? O sea, qué incongruencias de la vida. Bueno, este voy a, a darles ya los datos de, del COVID, que ya prácticamente es como protocolario, para que me, no me digan que no se los doy, pero ya realmente están muy, muy bajo, bajo los casos. Y ojalá si sigan, ¿no? Ya no queremos, ya estamos bien fastidiados de. Eh, bueno, 706 casos a nivel nacional, 5.666.921 contagios y 12 fallecimientos, ya suma 323.235 personas que han muerto en estos dos años de pandemia. Y Chiapas, 27 contagios. Eh... Euron eh, Tuxta Gutiérrez 9, Comitán 4, Huistán 3, Soco 5 y Tapachula 2 cada uno y con uno Aldama, Chicomuselo, Chilón, Juárez, y Simojoel y Tonalá y ahorita pues salud más interesado en el tema de las quemas y la salud eh, en el aire en la calidad del aire y cuidémonos, o sea sigamos usando cubrebocas ahora por el U. bueno yo me despido, le agradezco mucho su atención y como siempre lo le digo, lo veo mañana en punto de las nueve de la noche. Que descanse, por favor, cuídese.